ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the City of Odense, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech Jeep, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA. Y volvemos de nuevo aquí a la retransmisión de esta SL Pro League. Volvemos con un poquito más de acción. Y para ello me acompaña el señor Asdri. Bienvenido. Muy buenas, Niki. Ya tenemos este cobblestone entre Nord y Mouse Sports. ¿Veremos lo mismo que pasó en Overpass entre Navio Hellraisers? Bueno, eh, no, yo realmente no sé decirte. A ver, yo considero que los dos equipos son bastante fuertes. Eh, tenemos primero un mapa de Ceble. Eh, hablamos un poquito de él. No deja de ser. Interesante, no deja de ser muy complicado. ¿Y por cuál optas tú, Asdrid? ¿Por cuál de los dos equipos? Sí. Yo creo que aquí está muy claro, muy, muy claro, que debería ser North. ¿Por qué? Bueno, Mouse lo, lo ha jugado 10 veces con un 50% de win ratio, North lo ha jugado 14 con un 64,3% de win ratio, partiendo de ahí, North ha jugado este Coveston durante mucho tiempo, ha sido el modo de juego... Que se ha ido adaptando en el resto de equipos, han tenido que ir cambiando cosas porque lo conocían demasiado bien. Pero bueno, si vemos eh, los últimos partidos de Mouse Sports en Cobblestone, perdieron contra Fnatic 17-19, volvieron a perder TC-16, 8-16 perdieron contra Immortals, ganaron a Team Liquid 16-8 y a Gambit 16-14, han basado en Miconos, es decir, ya hace, un, ya hace un tiempecito. Por parte de, de North. O sea, ha perdido contra Spisoles 15-19, pero ha ganado contra Immortals dos veces. Ha ganado contra Cloud9, contra Galeforce. Por cierto, 16-14. Muy bien jugado por parte de los argentinos y el mexicano. Hellraisers también perdió 16-9 contra, contra North en Cobblestone. Digamos que es un equipo que juega muy bien ese, ese Cobblestone contra equipos top tier. Y que si no gana, Pues te mete muchas rondas y, y te pone las cosas difíciles. ¿no? Obviamente, si en algún sitio puede suceder la sorpresa, es en, es en una jornada regular de Pro League. Pero no creo que suceda el caso teniendo. Si está suficientemente enchufado, pues config, AC. Lo normal, ¿no? Lo normal, vale, en principio, puesto. ¿no? Lo normal. Eh, bueno, pues todavía no se ha el resultado también del MVS contra LDLC. Mm, me imagino, bueno, pues que siguieran ahí con su overtime, tranquilamente. no tienen prisa por acabar, esto, esta gente. Eh, nosotros que lo que decíamos, ¿no? Nos iremos al primer mapa de ceble, luego tenemos un mapa de miraje, de nuevo un mapa default, eh, la parte buena ¿no? de, de lo que hemos visto hoy, que han sido dos mapas default y uno, y de fault y otros dos eh, de los complicados, de los estratégicos. En el caso del Fnatic contra Heroic, lo que veremos será un mirage y un Inferno, Bueno, veremos lo que jugarán. Nosotros no, no lo podremos eh, retransmitir porque estaremos con el partido de North contra Mossy Sports. Pero, desde luego que, bueno, pues me parece, y cuanto menos interesante, ¿no? El hecho de pensar que, que el mirage y el infierno aparecen por parte de, un, de unos equipos a priori bueno pues no quieren jugarse enseñando mapas estratégicos bueno hay equipos que simplemente los mapas que mejor tienen preparados son esos no y que al final cuando estás jugando contra otro equipo que no te quiere jugar los mapas eh, digamos más más tácticos pues no los vas a acabar jugando no a pesar de que el sistema de vetos sea un poquito un poquito extraño un equipo quita un mapa y el otro equipo elige de los seis restantes pero pero bueno Depende mucho del equipo. Los Hay que prefieren jugar mapas estándar y más en un, en un partido de Pro League, ¿no? Online, que puede que las cosas no estén tan calibradas como en un partido de LAN donde te estás viendo con el resto de jugadores y donde cualquier falta de conexión entre los equipos entre los jugadores puede ser eh, crucial, ¿no? North, por ejemplo, en Cobblestone lo tiene todo tan pulido que es. es difícil que eso pase. ¿Cuántos equipos crees que tienen el ceble bien eh, estudiado, bien planteado? Repite, por favor. ¿Cuántos equipos que es, crees que tienen el Ceble muy bien estudiado y muy bien planteado? Depende. Claro, claro. Depende a qué nivel. A nivel top tier, ese pues, te lo tiene bien planteado. Eh, North, por supuesto. Hay muchos equipos. Es que. Ha habido una época, ahora pues las cosas cambian, ¿no? Pero en general ha habido una época donde se jugaba muchísimo Overpass, se jugaba muchísimo Cobblestone, se jugaba muchísimo Train. Eh, overpass, tal vez el que menos se jugaba de esos tres y también se jugaba un poco Nuke, ¿no? Hay equipos que, que te lo juegan y esos lo van a intentar piquear siempre. Era Virtus Pro, era el caso de, de North. Equipos que te juegan mucho, eso, ese tipo de mapas, y que cuando se enfrentan va a caer sí o sí, porque es un mapa bueno para los dos. Pero tener bien, bien, bien preparado un mapa es algo que es, que es muy subjetivo, ¿no? Puedes tenerlo bien preparado, pero que no sea tu mapa más fuerte. Y, o tenerlo menos preparado, pero que seas muy bueno en él por lo que sea y sorprendas. En general, bien, bien preparado, realmente pocos. Obviamente los que te van luego a torneos grandes, claro. Claro, claro. Eso es un poquito la clave, ¿no? El equipo que sabes que tiene un buen ceble, pues también suele ser un equipo top, normalmente. Tanto ceble como lo que decían, pues no comer paz, tal. Eh, tenemos ya partido, así que vamos a verlo. Vamos a ver qué tal se le da a Mouth Sports jugar este ceble contra un North que parte como terrorista. Empezarán el ataque. Que yo vi, que no he comprado absolutamente nada. Ojo a ese error. Es que no ha comprado ni chaleco ni nada. ¿Lo habrá comprado antes de un restart y se habrá, se habrá olvidado? Pues bien puede ser así, eh. Es un problema, la verdad. No tiene absolutamente nada, Me es el que va con la utilidad y lo de siempre, ¿no? Tienes a, a AC que yo voy haciendo un poco de presión por la, zona de, por la zona de larga y el resto, pues en Matrix metidos, haciendo un poco de presión balde también por, por vacas y Rob que ha hecho el boost inverso con su compañero y puede hacer espalda a los dos jugadores que están en, en larga. Pues de momento hay un pequeño trabé. Consigue robar esa primera kill. Para ¿vale? el equipo de Mouse Sports. Tenemos aquí a MSL. Que empieza a buscar balas también. Pero no encontraban destinatario. Rouse además saltando. En esa zona de balcón se están dando la vuelta, también lo está haciendo North. Y ojo, porque consigue mucha información, Sunny, pero los ha escuchado correr, con lo cual se da la vuelta. Y fíjate que ha detenido la rotación de Robs, que iba a ir muy rápido hacia el punto de B. Pues fíjate, el equipo de North, como decías, que cambia completamente su estrategia y va a ir por una zona en la que bueno, pues no lo tienen demasiado bien controlado los chicos de Moses. A ver qué corre aquí, Config, que consigue una kill. Se lleva a Sunny. Qué bien, Oscar, madre mía, de una sola bala, el one tap. Ahí está, otro error. Caen como moscas, kill para Config. A ver qué pasa con Se Acaba el cuchillo y no conseguía la kill. Se lo lleva a Oscar. Ronda para Muses. Han intentado marear un poco tanto. En un punto como en otro, haciendo presión, el jugador que conseguía bustearse en esa zona de drop no hizo todo el daño que podía, pero aún así ya desestabilizó un poco las cosas en North. Dieron la vuelta, rotaron hacia el punto de A, consiguieron muy buenas bajas los jugadores de Mouse Sports, Rob con la doble, otra doble para Oscar y conseguían defender suficientemente bien el punto para ganar la ronda de pistolas. Algo muy importante en este mapa que está ligeramente balanceado más hacia el lado terro A ver qué ocurre aquí. Yendo por la zona de larga. Los chicos de North. Uy, que viene el giro que acaba de dar config, Kill con la CZ. A ver qué ocurre aquí con Sunny, que tiene esa fama si puede cubrir muy bien. Si te fijas, fíjate, AC haciendo presión en drop, está avanzando en un poco crisis y el resto de los jugadores intentando atacar el punto de algo. Es algo muy típico. A ver, a ver, a ver, que se puede encontrar también Rob con icy. Claro, es zona que de drop. Tampoco es que pueda hacer demasiado. No, pero puedes hacer mucha presión, se si hace ruido, si te quedas ahí, lo que pasa es que le puede buscar a espalda a Chris Jay y le puede hacer bastante daño. Pues ojo, de porque... hecho, no se lo huele. ¿eh? No. Mira, a Rob, Oh, ya, 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 y se si la le va a hacer la del sándwich. Chris Jay aparece, se la jugaba y Valde acababa con su vida. Rota North. Buscando el punto de B que está completamente vacío. Van a entrar con cierta cautela, pero sí que es cierto que. Uy, y Roth también, no se lo piensa. Se lleva Mesele de por delante. Ay, sí que entra en ese punto de B. ¿De dónde? Sí, de B, de B. Colocan la bomba rápidamente. Ay, sí que también no perdona. O la sea, aquí sobre Stico. Wow, Stico ahí se equivocó yendo tan rápido sin utilizar nada. Ninguna flash, ningún nada. Y ha dejado completamente vendidos tanto a Rops como a Sani. Es un poco lo que, lo que comentaba, dejaron a un jugador solo en B, pusearon por larga, no miró drop, lo cual es un peligro, sabiendo que North continuamente te está dejando un jugador haciendo presión en drop, mientras que luego el resto hacen un poco presión por A, ¿no? pero es algo muy, muy estándar. Incluso en este tipo de rondas forzadas, por lo menos tienes que mirar, aunque no sea tan, tan crítico, tan habitual que lo hagan. Rotaron demasiado rápido a A. Consiguió el kill de Stico muy rápido. Ahí sí que se posicionaba sin hacer ruido detrás de la, de la puerta. Y el jugador de Mouse Sports, demasiado confiando, pus, confiado, puseando esa puerta, acaba perdiendo la ronda. 1-1. Uno uno, North que mete la forzada. Y esto, pues, son problemas para Mouse Sports. Desde luego que sí, a ver qué compra North. Pero vemos ya la primera AK. Dos MPs y dos famas para el conjunto de North. Mouse Sports que tiene que optar por una Scout, Famas, ump, y otra Famas. Y una. si sí, No me equivoco, una 5-7. ¿Eh? ¿Quién? Ah, no es una P250. A estico es una P250, sí, 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 sí. Ya me contesto yo solo. <laughs> Buena cegadora. Hay un que va a intentar adentrarse. Y Estigo que la acaba de ver. Lanza el humo. Llega el Molotov, ojo aquí, lo intenta con la pistola. Busca el tradeo de balas y no es nada bien astico Stico. Así que es verdad que al menos ha podido sacar a North de, ese, de esa inclusión hacia B. Pero fíjate dónde tienes a MSL, metido ya en la zona de drop. Incluso va a bajar también en balde. A ver cómo lo hace, eh. Va a llegar de nuevo el molo. Los molos, mejor dicho, otra vez el humo por parte de Moses. Pero fíjate aquí, se van a llevar una kill. El, el chico eh, Icy, otra más para Kayum. Se quedan en un 3 para 3, 2 para 2, perdón. Kayum también muy tocado. Sunny, con la fama, famas, puede acabar con él sin ningún tipo de problema. Ahí está Confi, que lo encontraba con Eaka. Y faltará Oscar. Oscar, que se va a encontrar con Config y con Cayun. Los dos muy tocados. Lanzarán la bomba rápidamente. A ver, Oscar, si puede disparar del tirón. Ahí está. Llegan las balas. No coloca la bomba. Y ahora sí le ve la cabecita aquí para Oscar. Confija al 34 y 2% de vida para Oscar. La bala que la puede soltar rápidamente. Config también puede caer porque está mal posicionado. Está con un poquito hacia la izquierda. Oscar. Y ahí Oscar, que está 2 de vida 20 también. El bueno de Config. Buscando la bala, buscando no tiene tiempo. la Oscar. No tiene tiempo para que plantar. 5 segundos. Hace la mago. Oscar quiere intentar darle la vuelta. Que viene el tempo. Oscar que no va a caer. Y ronda para Mouses. Sports. Perdón, Mouses Sports, que me he quedado. Me he quedado de lado. Aquí para configar final. Asdrid El tempo. importante es. El tiempo, claro, es que si lo, si lo controlas bien, ganas la ronda. Estaba muy, muy tocado, Oscar. Qué buen jugador es. No me canso de decirlo. Habíamos dicho, estuvo jugando en Hellraiser ya hace unos meses que se fue. Pero aquí está Mouse Sports, al igual que Stick, otro de los jugadores que ha salido recientemente del equipo que acabamos de ver ganar 2-0 a Navi, ¿no? 2-1, vuelve a anotar la ronda vamos Sports. Y esto es tuya mía, tuya mía, que en general no suelen beneficiar para nada al CT. Y es que fíjate en lo que han comprado los dos: más o menos lo mismo. De hecho, Robs tiene que ir con esa max aunque claro, defender el Clamax7 opciones. Bien, Config. Caía también Rob. Junto con Stico. Kill para Chris J antes de morir. Caía manos de config, Otra para Sunny. Sunny que sigue buscando aquí las balas. Consigue la doble kill. Acaba con balde Ahí está la última baja para Icy. Sunny caía. Otra para Kayum. Y acababan con Oscar. 2-2. Y la cosa es que se le complica a Moss Sports. Es el tema. Estos es intercambios es tú y mía consiguieron las bajas eh, rápido, dejaron el punto para poder entrar de forma más cómoda y al final se han acabado llevando la ronda 2 a 2. Mouse Sports, que no tiene dinero para comprar, se ve obligado a forzar por lo mismo, porque se han ido resetando el bonus y para cobrar 1900 la siguiente no iban a hacer demasiado. Así que lo típico: 5-7, Desert Eagle, P250. Curioso que Rob siga llevando esa 5-7 después del último cambio, donde a mí, por lo menos, tanto esa como la Tech9 ya no me parecen demasiado buenas y la CZ está prevaleciendo tanto en ataque como en defensa. Uy, ahí sí, junto con Cayun remataba Cayuma, Chris J. Entonces, ¿las, las pistolas que usa ahora cuáles son? Pues la CZ y la Desert Y ya está. Básicamente. Bueno, la P250 si el rival no tiene casco, que ahora ya no matas de un tiro en la cabeza. Es que las han nerfeado bastante. Pero todas, ¿no? O sea, yo me acuerdo, me acuerdo cuando hace un par de meses la tech 9 la Tech 9 era era absurda, o sea, Ahora la Tech9 tiene mucha precisión en la primera bala. Pero sí, el resto ya no, ya no puedes correr, saltar y darle clic como si fueras yo que sé. Era divertida, eso sí. Sí, pero para el rival creo que no. ¿Ah? Vamos a jugar todos con Tech9s. <laughs> Confi, conseguía limpiar a Sunny Y para MSL. Estigo también debería de morir, pero se queda muy tocado. Ojo que el Molotov no va a acabar con su vida. Uy, balazo en la nuca que se llevaba. El compañero de Kayum. Y me parece a mí que la bomba plantada por parte de North puede ser ronda para ellos. Con bastante facilidad van a guardar el Scout. No, de hecho va a morir estico a manos de Valde. Se queda ahí o Rob. ¿Y de qué forma? Porque Config se lo puede llevar. Le está buscando la espalda. Está justo al lado de la pared. Acaba de escuchar a Rob. Y se lleva finalmente a Config. Busca las balas largas. La UMP lo tiene muy complicado. Lanza el Molotov. A ver si se puede escapar. Está muy atento por ahí. El compañero. Ahí está. Por la espalda. aquí para Aizy con total facilidad. Dos, tres. Ronda para North. Consiguen notar la segunda de forma consecutiva. Ya les hacía falta. Por cierto, 8-3 que va Config. Avisábamos, a uno de los jugadores clave de North. Junto tal vez con Balde. Y está teniendo un muy buen resultado, se está anotando. Y ahora le toca una eco completa por parte del Mouse Sports. No deberían poder sacar nada. Importante aquí que Config, que está yendo solo al punto de A, mientras sus compañeros van a B, también algo típico en el cambio que hicieron. Antes era el Kivalara, como había dicho, con Mays haciendo presión en drop. Ahora suele ser Ace el que hace presión en drop. Y Config, el que hace presión un poco en la zona de foso, en Matrix. La verdad es que ahora eh, eso que tiene que conseguir bajas con esa MAC-10, sacando el máximo de dinero posible. Pero fíjate cómo se han puesto los 5 jugadores de Mouse Sport con la USP, aprovechando el, el cambio de altura en esa rampa e intentando sacar alguna baja, aunque va a estar complicado. Aunque fueran los jugadores ahí, que no va a ser el caso. Van a ir a ver que está libre. ¿Esto es típico? No es la primera vez que lo veo. De no hecho, es la primera vez que lo veo, vale. <laughs> lo vi, no me acuerdo qué día fue, igual fue incluso ayer en una eco de la SL Masters mientras lo veía. Pero no es la primera vez que veo esta jugada. Me temo que. Moses pues, se acaba de vender la ronda, pero de la manera más tonta. Bueno, es una eco. ¿Qué vas a hacer? Con las USPs no puedes ya. hacer demasiado. A Te me la me juegas ya. un stack y si suena la flauta, buena suerte. Sí, pero mira ahora. Además está por ahí, ahí sí con el AK, que se va a poner morado. Mira, 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 primera kill. Va por la segunda, sube por las escaleras rápidamente. A ver, Sani. ¡Oh! oh ¡Qué bien con la USP! Aparece Kajum. Sani que busca también la bala. Y está cierta, rápidamente. Doble para él. La bomba que está puesta va a explotar. Va a ser punto para North. Pero los chicos de Mouse Sports que sacan algo de provecho. Caía Sani en manos de config, Ota para config. Oscar remataba a MSL y. No va a caer finalmente Oscar, pero vamos. Iba a decirte que lo interesante de esta ronda, dentro de que se la jugarán a hacer un stack y que luego está en una, entre comillas, mala posición, es que la mayoría de los kills no deberían ser por parte de la MAC-10, ¿no? Porque el Config debería haber ido más agresivo y demás, pero al final se ha llevado dos kills, así que ha pagado esa MAC-10 con creces, de hecho le ha dado beneficios, cuesta 1050 y ha ganado 1200 con esas dos bajas. Y lo único que ha sacado Óscar es esa AK-47. Bueno, una ronda de full USP es quitar un par de armas, quedarte con una AK-47... Ni tan mal dentro de lo que cabe. Ahora a plantearse las cosas ya sabiendo que el rival tiene armas. Claro, ese es un poquito el problema, ¿no? De, de North ahora. Aquí va a caer Stico de primeras a manos de MSL. Le consigue la doble MSL. Le va a caer a manos de Sani, Otra para Valde Tenemos a Kayun, que moría en ese intercambio contra Chris J. Y a ver, el Molo que lo está dejando muy tocado. Que dispara Chris, Chris J. Cada manos de Confi. Y mientras tanto la bomba que la pueden plantar con cierta facilidad. Kill para Oscar. No hay forma que valga. Confi tiene que buscar el tradeo. Oscar que empieza a revolotear por esa zona del intercambiador. Y ojo porque se lo va a encontrar. Oscar de cara. Confi que lanza un bastante bueno. Oh, reba Uy, le acabo de meter la bala también. Se queda 15 de vida. Cuidado con el motov No lo quema por poco. Kill para Oscar. Confi se... Confiaba demasiado. 3-4 para North. Antes le pasó un poco lo mismo, ¿no? Contra Oscar. Lleva dos rondas que salva in extremis para Mouse por Muy importante. Está siendo el jugador de. el jugador eh, de la República Checa. 3-4. Puedo anotar en Mouse Sports. En esta ocasión la C4 Lo había dejado demasiado atrás, no podía ir a por ella, estaba en una mala situación, tenía que eh, conseguir darle las balas, el molotov le impedía ver y tampoco le afectaba lo suficiente al jugador de, de Mouse Sports. Aunque bueno, si se hubiera expandido un poquito más hacia él, seguramente hubiera muerto. Pero cosas que tienen esa, esos molotovs, ¿no? que a veces esparcen pues, un poco como quieren. Sí, porque, por ejemplo, en caché, en la zona de. De la, no me acuerdo ahora cómo se llama. Eh, no sé, es Connector, creo. ¿Dónde? Eh, ¿Dónde está el tubo que puedes romper para entrar hacia B? ¿El tubo que puedes romper para entrar hacia B? Desde medio. ¿Me estás es hablando de cobblestone? De caché, de caché. Ah, el caché, de caché, sí, sí. Es zona de conductos o medio. Eso, sí. conductos, eso es. Eh, ahí, el, donde está la madera, si tú tiras un molotov que cae justo en el suelo, abajo, te uh -huh. quema, o sea, quema la madera, pero no lo ves. Y dices tú, muy bien, está muy bien hecho esto. Sí, a veces queman los molos de una forma. La última vez vimos un humo que se quedó en. Que, de hecho, un, fue un molo que solamente quemaba nada, un cuadrado de un metro cuadrado. Y ya está. No se esparció más. Pero lo quemaba más, ¿no? <laughs> que quemaba más todavía. Eso ya no lo sé. <laughs> a ver qué pasa con Sani que va rápidamente limpia balde. Con ayuda de Stico. A ver, Aizy que se intenta colar. Lo tiene justo de cara, Stico. La goma que cambia de manos. Y a ver el Molotov. Chris J con la UMP esperando pacientemente. Entra justo por la espada, se lo va a encontrar a MSL. Kill para Aizy. Chris J que lanzaba a Twitter, ahora, Finalmente se ha por delante el bueno de Config. Y es la ronda para North. Pues otra ronda para el equipo terrorista. Le quita el bonus a Mouse Sports, esa ronda que ganaba Oscar, que no les está sirviendo para demasiado... Echando un poco de menos a Stick, la verdad, Mouse Sports. Y quinta ronda para North. Y deberían ser la sexta porque vuelva a ser una ronda con SPs y poco más. Oscar con Desert Eagle. Ojo porque este jugador tiene muchísimo peligro con ese tipo de armas. Y veremos dónde intenta aparecer. Por lo, por lo pronto, avanza por esa zona de vacas. Pues a ver qué ocurre. Ahí sí, junto con Cayun, que van a intentar limpiar toda esta zona de A. Aunque todavía North está jugando con mucha paciencia. Acaban de encontrar a Oscar, que le mete el balazo a MSL. Ah, Siempre se me va el nombre, eh. Digo MSL, ¿eh? pero me gusta como lo dices tú, Astrid. MSL ¿Quién? MSL. <risa> 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 yo antes era, era muy de decirlo... Bueno, yo, yo sigo siendo muy de decir JW y JDM, ¿no? Pero se intenta un poco... Homogenizar. Ah macho pero si es que el flow que te da y decís JDM <laughs> MSL Yo voy mezclando eso sí <laughs> Yo también eh Yo antes también he dicho cada palabra en, en el partido de Navi contra contra Racers que te la Pero bueno que el nombre de los NBK RPK JDM y todos estos Sí que yo no entiendo eso, eso que son los la, cada letra de su nombre en plan, nombre apellido apellido letra 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 sabes no sé Mira, tenemos un caso en España de g 2 Badafor NMT. Sí. Y dices tú? ¿Pero por qué? <laughs> Había nicks más bonitos, más sonoros. Bueno, FNX, por ejemplo, que iba de Fénix, ni tan mal, ¿no? Pero hay otros que sí que es cierto que. Bueno, claro, a ver, Fénix dices, bueno, lo entiendo. Pero en NMT es raro. Oh, ay, sí! que se encontraba con Oscar, conseguía una kill. Rápida el equipo de North. Esto tiene pinta de que va a ser el 6-3 para ellos. la bomba que está a punto de explotar. Cae a manos de Cayum Stico. Consigue la, la otra kill. Valde sobre Sani. Salen dos por patas. No va a caer Kayum Sigue limpiando Valde. Junto con MSL y Ojo porque limpian a Jake. A manos de Config. 3-6. Asdrid. Mapa de Zeble que se está jugando con bastante paciencia, la verdad. Sí, North es un equipo que, que como buen danés están acostumbrados a jugar las cosas con calma, ¿no? A no eh, a hacer muchos ruses extraños, a ser bastante sólidos. Además, un mapa que, como te he comentado, es uno de sus core. O sea que es difícil ver un equipo que les sale. Oh, ¿Qué acaba de hacer Oscar? ¡Qué locura acaba de hacer Oscar! Vaya kill rápida con el Chris J también buscando la cabecita. No la encuentra por lo pronto. Lo deja muy tocado. 74 de vida. Se lleva por delante a Icy. Sí. Justo en ese cambio de cámara vemos el cadáver de Icy. Chris J también apuntando a esa zona de drop. Uy, qué bien acabado de Chris J. Va a conseguir la doble kill. Y espérate que no salga también el vuelo de MSL, Es el que va a caer a manos de Chris J. Triple para él. No, triple no. Ha sido 4K. Nos acaban de decir que el LDLC ha ganado 25-22 a envías. Pues. Por si alguien estaba preocupado de ese nuke. Le ha metido al final también. 47 Dos. rondas. Dos puntos. Madre mía. He hecho de menos esos partidos. Lo que pasa es que a nosotros nos tocaba con Flipside. Flipside era un equipo que hasta que no quedaban 30 segundos no se movía. Pero no hacía presión antes ni nada. Se quedaban cogiendo un, un pixel de terro. Y ya pues está. Buena qué suerte. Qué diversión, ¿no? Ojo, ojo, que va a morir Config. Después del HE y también ese Molotov. Bien ejecutado este tico también, que puede llegar a caer por el molo, recibe mucho daño, fíjate, no escuchado el daño y ahí sí que no, se lo pensaba dos veces, acababa con su vida, Oscar, con el AWP también, interesante lo que puede llegar a hacer aquí el equipo de North, limpia muy bien Rod, justo en el segundo contra los humos. Sani también buscando ahora a Valde. Llega el humo justo a la espalda. Intercambio de balas. Está con el AK. Oscar todavía con el DP. Se la mete Kayun rápidamente. Kill para Valde también. Roth que consigue. Reme... Bueno, es el que mejor dicho. Se lleva la baja de Kayun, pero se queda a uno de vida. Valde también que lo sabe. Ahora está realmente tocado Roth. Y Valde que va a intentar hacer el lío por la zona del humo. Está a uno de vida solamente con suspirar un poquito. Con toserle la nuca va a caer. Ahí llega la bala, se lo encuentra y kill para Valde. Ronda para North, 7-4. Y qué bien ha jugado Valde esta ronda, ¿eh? Qué bien ha jugado ese uno para uno. Jugando muy bien con la posición, con el tiempo, buscando posiciones de superioridad, pillar desprevenido al jugador de mouse. Es porque no lo había hecho, por cierto, nada mal. Pero claro, al final no podía, no podía resolver. Además estaba uno de vida. Pues pocas opciones las que tienes realmente. Valde, un jugador que que vino relativamente hace poco y que le estamos viendo jugar pues, espectacular. mismo macho, ¿hay algún sonido más relajante que cuando compran todos los equipos al principio? Madre mía, la casi triple que se hace Sani, consigue una doble, limpiaba finalmente Kajum. a Sani. Y lo que te decía, el sonido cuando compras me parece relajante, no lo siguiente. 10 <laughs> de 10. Oh, cabecita que se lleva Kayum de nuevo. Limpiando rápido, lleva 3K. No, dos, dos. Lleva dos. Vale, que se lleva también a Chris. Y ahí por delante, es Tico, El encargado de defender esta bomba de punto de A. Solo contra tres. El clutch se viene. Ahí, Cigro va a intentar. Usando la espalda. Se lo encuentra al final de Cayón. Ronda para North. Ronda para el equipo de Nord. Ya se ponen con un 8 a 4. Bastante solventes en este ataque. Le vuelve a tocar otra eco a Mouse. Es porque no están siendo capaces de hacer demasiado, la verdad. Y esto lo sabe perfectamente Nord. Fíjate, además de Mesel, que también se va a llevar esa Mac 10. Así que a sacar el máximo dinero posible. A farmear para tener AWP, AK47, lo que buenamente gusten en las tres rondas que quedan. Que tampoco son demasiadas. Y por parte de Mouse Sport, vamos a ver un humo por parte de Rob. La CZ de Sani y poco más. Y MSL corriendo como, como alma que lleva al diablo. Porque le da igual. Le da igual todo. Stiko que se mete, madre mía. Finalmente consigue la kill MSL. Otra para Stiko. Buscaban aquí el intercambio de balas. Vale, que consigue limpiar. Tanto junto con Confi a y a Oscar. Y mira MSL. Hola oh, Rob, vas a caer. Pum. Sani, que se lleva balde con esa CZ. la juego que la está confirm muy, muy, muy tocado. No hace falta. Aquí para MSL. Para MSL. <laughs> 4-9. A favor de North. Y esto que empieza a ser a. Empieza a oler a Rolf Stopeño, ¿eh? Porque, madre mía. Bueno, veremos con el cambio de bando, ¿no? Como te decía, es un mapa que a pesar de las modificaciones que le han hecho sigue siendo más terro que CT si lo sabes atacar bien. Por lo que te había comentado, pero sí que es cierto que estamos viendo a Moses porque no está siendo capaz. Y de hecho, esas dos de esas cuatro rondas han sido por individualidad, por clutch de Oscar. Y no puedes vivir de esas cosas. North está jugando muy bien como, como esperábamos, por otro lado. Esta ronda parece un poquito más calmada de equipos pacientes. Aunque Config debería de caer en breve, está aquí para Rob. Va a intentar buscar la entrada por Drop. Ahí está, cambio de WP por AK. Kayum... Kayumbi. que se lleva a KJ. Balde también apuntando a Sani tranquilamente. Kayumbi que debería de morir. Kill para Stico. Oscar, mientras tanto, tiene aquí una bola interesante que bien acaba de llevarse a IC por delante, pero MSL el que no perdona. Responde con esa kill sobre Oscar. Tres contra dos. Poco tocado a Estico, van a plantar en una Y entran por la zona de foso, si no me equivoco. Uh -huh. Hacia larga. De hecho, se va a meter también por, por Matrix hacia, hacia larga, como bien decías. Y va a ser Rob con el AWP el que busca uno de los jugadores desde Foso. Lo, lo que pasa mira, es que mira, MSL mira. está muy bien colocado. Mira, 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 no se lo esperan. Primera, primera kill, segunda kill. Se la lleva MSL. Y faltará todavía Rob. ¿Sabe completamente dónde está el jugador de North? Lo está buscando con AWP. No le va a dar tiempo a quitar la bomba. Y finalmente decide salvar esa AWP. Valde no acertaba las balas. Va a ser ronda para North, pero les dejan una WP fresquísima. Decías antes, o comentabas, como KJB cambiaba esa WP por, la, por el AK-47, ya no es solo la, la situación de que cambie una WP por un AK porque haya jugadores cerca y le beneficie más, sino porque KJB es un jugador muy estático con la WP, que se nota más en defensa que en ataque. Es un jugador de cogerte un pixel y no soltártelo. No vas a verle hacer nada especialmente vistoso, pero sí que va a ser una AWP muy solvente, ¿no? En, en contrapartida a lo que es, por ejemplo, simple, mucho más explosivo, mucho más agresivo. Y por eso, en ese tipo de situaciones, opta por cambiar por una K-47. ¿Cómo de importante es importante ser agresivo con la AWP? AWP perdón? Pues cambia totalmente el estilo de juego de tu equipo. Por eso, por eso. Si es que es... ¡Uh! Estilo que dejaba bastante reventado a Confi. Cae a manos de Chris y finalmente. Vemos también como limpiaba Valde al jugador de Mouse Sports. Valde consigue dominar un poquito esta zona del punto de B. Roth también se ha metido dentro del humo. Oscar que sabe que están plantando. O al el Qué fake. consigue es. finalmente una kill. Oscar nota y ronda para Mouse Sports. Muy bien jugado por parte de, de Mouse Sports. Muy bien jugado por parte de Oscar. Que consigue anotar la quinta para, para el conjunto alemán. Europeo, más bien, porque ya la verdad es que son cada uno de una nacionalidad, uno de la República Checa, Holanda, Estonia, Finlandia y Eslovaquia. De hecho hay de todo, menos alemanes. <laughs> Vamos Sport, lo cual es un poco curioso. Y bueno, 10-5, consiguen anotar cinco rondas del lado CT. Necesita un ataque, un lado terro muy bueno. Y yo creo que North va a poder cerrar este, este mapa en defensa. La verdad es que se les ha visto muy bien. Sí, es lo que comentabas, ¿no? Asdrid que North quizás pues tenga un cobblestone bastante bien mejor estudiado y entrenado que el equipo de Moss Sports. De momento eh, se ponen con cinco rondas de ventaja, que no es para nada un, una cifra. Yo creo que es una cifra en la que te, te deja jugar, te, te permite jugar bastante cómodo, ¿no? En, en este en este mapa también es verdad que tampoco te puedes fiar del todo. Pero sí que es verdad que no juegas con la presión de Voy, de por ejemplo, 12-3, me quedan tres rondas ya para terminar eh, esto y, y, no, y no tienes prisa por terminar ya el, el partido, ¿no? No, la, la cosa es que cuando consigues anotar de esas nueve a diez rondas. La situación anímica cambia tanto, es, claro. es totalmente psicológico, pero de ver una cifra a ver dos, cambia muchísimo. No solo ya por los fallos que vayas a poder cometer, que además de cinco a seis rondas de margen, pues eh, resulta que en una puedes comprar dos de armas, en otra, pues depende de cómo eh, vayan las rondas, puede que no puedas llegar a comprar esas dos rondas de armas de forma cómoda. Pero sí que es cierto que tanto perder como ganar contra o con dos dígitos, esa primera mitad cambia mucho la perspectiva del jugador. Hombre, es lo que te decía, me imagino que a nivel de seguridad, a nivel de, de jugar más cómodo, ¿no? Estas rondas que quedan, pues me eh, imagino que lo verán desde un punto de vista mucho más, eh, no sé... ¿Optimista? Sí, optimista, eso es, esa es la palabra. Van a jugar como que sabiendo que ya lo tienen prácticamente hecho, o sea que bueno, pues a ver qué ocurre con... El... También es verdad que si juegas con esa confianza extra, igual te, te hace todo el efecto contrario en realidad, ¿no? Sí, hay veces que, que no puedes permitirte ese tipo de cosas, ese tipo de confianzas. ¿no? Hay equipos que son mucho de ello y de pegarse luego las, lo que llamamos las choqueadas del siglo. ¿no? Sí. De ir ganando y por lo que sea, Squid siempre me recordará un Hellraisers Virtus Pro en sí. este mapa, en Cobblestone, que ganó la primera mitad Virtus 12-3 y acabó el partido no sé si 16-14 o 15-15 y ganó Hellraisers en Overtime. Creo que 16-14. Para que te hagas una idea. Sí, sí, no, no. Eh, aquí en el Counter Strike nunca está el pescado vendido. Y eso es una cosa que vamos. Cualquiera que la llamaba un poquito lo sabe. Comienza ese cambio de bando entre North y Mouse Sports. 10. 5. Favorable para el conjunto de North. Primera kill para Kajumbi. Otra para Valde. Chris que limpia Valde. Dos por dos por lo pronto. Situación de 3 para 3. que oh, Jek... vale. Uy, qué balaza. Acaba de meterle a Kajumbi. Roth, que sigue buscando la limpieza, y ya está. Ronda para Mouse Sports, que comienza muy bien este lado de Terro. Consigue pues ganar la ronda de pipas. También había ganado la del lado CT. Veremos si sucede lo mismo, ¿no? Que se van intercambiando esas rondas forzadas para uno y para otro, y al final pues, acaba siendo un poco peligro para el CT, como siempre comentamos. North, que va a comprar CZs de Eagle para Ace, y se van a quedar con mil y algo. ¿Por qué hacen esto? En contraposición con lo que hemos visto anteriormente, que había equipos que forzaban más. Porque. Así, en caso de perder esta ronda, pierdes la siguiente, vas a poder comprar con más utilidad. Algo de vital importancia en este mapa. Y Oscar que metía balazas sobre balde. Limpian muy bien a Kayumbi. Dos por tres. Esos tres ya, tres kills. Cuatro con esta de Sunny. Y me temo que Config no va a durar demasiado más. Van a colocar la bomba los chicos de North. Config intentan aquí cambiar las balas rápidamente. Deja muy tocado al bueno de Oscar. Perdón, era de Oscar, no era de Sunny. Consigue dos kills, no una, finalmente. Para config, limpia Sani. y ronda para vamos Sports 10-7. No sé si me llama más la atención que Oscar haya comprado una Pepe Bison o que haya conseguido matar algo con ella. <laughs> no, no sé qué me llama más, más la atención de la Pepe -Bison. <laughs> Es que no, no le das ni un barco, es, es, es imposible. No sí que te da dinero, pero no hay manera. A mí ya te digo que no me gusta nada. Pero o sea, bueno, pero he sido A ver, pero dices dinero, es que dinero también te lo da la MP y la MP7, por ejemplo. Sí, o la MAC 10, si quieres ser un poco más agresivo, la MP7 claro. a mi gusto es demasiado cara para, para Hombre, lo que da. Es que son diferencias de 500 en comparación con la MP, me parece. Sí, sí, sí. Son 1700. Pero, la claro, son 1700, pero eh, tiene más alcance, ¿no? Sí, pero realmente, ¿en qué situación vas a usar una MP7 de lejos? Busca situaciones cercanas, ¿no? Porque tus compañeros van a ir también con UMPs, con escopetas, con cosas así, con pistolas. Depende de lo que plantees, ¿eh? Para eso te compras una FAMAS. Si quieres algo más de potencia de fuego, o de. O una Galil, en el caso que seas Claro, más de alcance. Me refiero más a alcance que otra cosa, porque potencia de fuego realmente una. Una. Una UMP. Una UMP. Sí, es que te hace la función también, igualmente. Uh -huh. Por mucho que la hayan nerfeado un poco ahora, sigue estando bastante bien. Sí. Pues planta a los chicos de Moses porque se colaban en esta zona de B. Mientras que los chicos de Norte en esta ronda de Echo vienen desde el punto de A. Lo tienen muy difícil. Estico también con la Galil esperando pacientemente. ¿Y a dónde vais, chavales? Pues se esparcen por el mapa. Van a guardar las UsPs. Pues que, que bien, ¿no? <laughs> no, no, no creo. Me imagino que estarán buscando algún exit kill. Es que están demasiado lejos, realmente todos. Déjame mirar el dinero que tienen. Esto, esto jamás lo había visto Astrid. No, porque tienen además para comprar en la siguiente. No tiene sentido guardar esas. A ver, las P250 tampoco es clase de comprar en la siguiente. Y no tienes opción de demasiado exit o sea, Me imagino que están buscando que no consigan demasiados bajas sus rivales con las, con las SMGs. Sí. Sí, también podría ser. Para que no se ceben más el tema de economía, ¿no? Bueno, lo que te decía, ¿no? Que el tema era de, de jugar con una MP7, o sea, si tú te compras una SMG de normal es porque busques intercambio corto, ¿no? A corta distancia. Uh -huh. Y por eso la MP7 quizás no sea rentable, o sea, que, que para eso decíamos que teníamos la, la MAC-10 o la, o la OMP. Sí, la OMP si buscas un distancia un poco más larga. Y ojo a los que están haciendo la drop. Pues mira, aquí para Kajumbi con esta AWP. ¿Has leído alguna vez la descripción de, de la Mac? Eh. Sí, pero no me acuerdo si. Mira, Balde, mira, Balde, qué listo! Doble para él en esa zona de drop. Pues, si no recuerdo mal, o pues no me acuerdo si en alguna skin ponía que. Esta SMG tal es, la, es una caja con. que dispara balas. Y ya. <laughs> o sea, literalmente es, es una caja. Yo me acuerdo que en la descripción ponía algo de que es una caja. Que lanza balas algo así me parece que es. Hombre, razón no le falta, ¿no? Sí, pero... Ah, pues a ver, que tiene, Tendrá un cuerpo, tendrá una consistencia. La más que es verdad que es como una caja de zapatos pequeñita. y para no. roth Se quedaba completamente solo, muy tocado. Igual de que consigue hacerle espalda, otra ronda más para el conjunto de North Ponen el 11-8 en el marcador, frenan la sangría de rondas es porque todavía tiene dinero para comprar lo que quiera AWP de hecho para Oscar Y esta setup de AWP, de doble AWP perdón, que no van a mantener La llevaban tanto Confi como Keijun. la va a llevar en esta ocasión en el AWP principal del equipo Mientras que por parte de por la va a llevar Oscar Han bajado bastante su banco, aún así hay dos jugadores con 4 y 3K respectivamente Sunny y Rob. Pero pero necesitan ganar esta ronda para no verse forzados a una semieco forzada en la siguiente. Pues a ver qué ocurre. La ronda de antes de North ha sido bastante buena. Aquí para balde, rabiamente, a través del humo. Stico que buscaba también hacer algo parecido, pero desde luego no encontraba rival. Aici también. Esperando pacientemente en la zona de foso. Dispara a través de la puerta. Stico acaba de dar información a sí. De qué puede estar pasando justo detrás. Oscar que va a entrar por la zona de drop con el AWP. MSL que se la puede jugar. Pueden cenar hoy. Un poquito de MSL. A ver qué pasa con Oscar. La posición, desde luego, que es muy buena. Por parte de Moses Sports, Va a entrar el balde. Va a entrar Valde. balde. Va Acabo de escuchar también el zoom. Eh, vale, ya está. Kill sobre Oscar. Consigue la doble sobre Sani. Van a entrar directamente hacia, hacia B en Un 3 para 2. El molo que llega perfectamente lanzado. Valde que está muy tocado. Kill finalmente para Stico. Que hay con penetración. Palazo que se llama Chris J en el lomo. Ahí sí también. Buscando a Chris J. El molo que llega. Jugando aquí. A la pelota vasca los chicos de Moss Sport. Madre mía. Al rebote. Y Stico que pone la bomba. Se llevan finalmente a Icy. Y Config que limpia. Tiene que quitar esta bomba lo más rápido posible. Va a estar también el humo. Chris J que se va a dar toda la vuelta. Se lo va a encontrar Config. Y hay tiempo todavía. ¡Ahí está kill para Chris J. 11-9. Remonta poco a poco Mouse Sports. Una ronda para Mouse Sports donde la parte más importante para mí, si te das cuenta, cuando estaban en drop, había tres jugadores intentando salir y Kellumby estaba con el AWP desde la zona de pasarela controlándoles. Tenía una posición muy buena, pero en cuanto iban a avanzar, de hecho esperó bastante el jugador de, de Moses porque estaba en drop, cayó una flash y movieron instantáneamente a Kellumby, con lo cual él pudo salir, hacerse un par de bajas, Sani acaba con dos jugadores y Valde tardaba un poco en acabar con ellos, ¿no? Al final se quedó en uno para uno que no consiguió resolver el jugador de North. Ha sido ronda para Sports. Se han puesto a dos de distancia. Y como estamos viendo, pues una ronda incómoda para North, por así decirlo. Pues comienza rápidamente el equipo de Sports. Se dirigía hacia esa zona de larga. Aquí el plastico también limpiaban a Icy. Lleva ya tres, cuatro de los chicos de Sports Queda por aquí dando vueltas con Fig. Y confirme, parece este amigo, tiene todo ya vendidísimo. Kill para Stico 11-10. Están a puntito de empatar el partido. A una ronda nada más. Va a volver a comprar el equipo de North. No tiene demasiado dinero, Keijun. Pero va a optar por esa Mag7. Así que seguramente sea él el encargado de. De cubrir la zona de drop, mientras tanto config va a ir con el WP en esta ocasión. Vamos, por su parte, la WP como siempre para Oscar. El resto con la 47, bastante bien de utilidad. Chaleco y Casco para todos ellos. Por parte de North, hay un jugador que no lo tiene, pero como siempre, contra Cas y contra WP no marca excesiva diferencia. Y van a intentar hacer algo de presión por la zona de B, como ya estamos viendo en rondas anteriores. Y... y config, que finalmente donde estaba cubriendo era en Vacas, yumbi? con la Max 7 Que Yumi no ha visto a Roth. Mira, Valde. Ahí está, se lo lleva finalmente Roth. Se colaba perfectamente. Enfócame el punto de B, que va a caer gente. Kill para Oscar, kill para Roth. Estico que responde perfectamente a este humo. Se lleva Icy por delante. Queda tan solo Confi vivo por aquí. Lo tiene enfrente Estico. Y ojo que no salga del humo por la ventanita. Confi que lo intenta acabar de escuchar a Estico con el saltito. Sigue saltando, no encuentra la ventana Ahora sí, llega el molo. Sale por patas confi Va a guardar esta No, no debería voy a guardar esta mag Vamos Ni regalada Pero aún así se va a dar la vuelta Se queda de nuevo por la zona de la ventana Va a intentar entrar Y ya está dentro de drop Soltaba las balas se llevaba el balazo De Oscar Y me temo Que se va a quedar con la mag Sí, para cubrir la zona de vacas realmente tanto en Danger como en esas zonas, buscas posiciones cercanas y es demoledora totalmente. Dentro de lo que ha podido conseguir el jugador de North, pues menos da una piedra, ¿no? Están teniendo problemas en defensa y en ataque a Mouse Sports, que está dando miedo. Ojo con Mouse Sports que todavía le saca el Cobblestone a North. El paso que va, desde luego que sí, eh. Empate 11-11. Turno a hacer una eco para los chicos de North. Moss Sports que tiene todas las de llevarse la ronda de una forma bastante sencilla. Llega aquí también el busteito por parte de North con... El, creo que era con la MAG, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, Ahí está, está Confi que se cuela. Y Valde que saca la navajita y dice, me voy. Ya he hecho mi trabajo. Pues mira, Confi que dice, venga, hasta luego. No quiero meterme aquí, que parece ser que hay jaleo. Que aquí regalan cosas que no quiero. Y tengo más papeletas de las que me gustaría. <laughs> Stico. Tiene cerca la bomba. Pero vamos, que se pilan y parece que van allá hacia B. Y sí, tiene pinta. Está jugando muy calmado Mouse Sports. Esperando a ver qué es lo que hace North. North, que no está haciendo ninguna agresiva. Salvo ese intento de bus por parte de Config. Que finalmente rechazaba. Porque no, no veía que pudiera sacar nada de provecho. No obstante, van a atacar el punto de B. Va a haber cuatro jugadores ahí. Ace ya se está dando la vuelta. Y con los molos y demás. No tardará en exceso en hacer la rotación. Incluso puede intentar buscar espaldas. Aunque no creo que vamos a soportar tanto en entrar. Cuidado, Config Cuidado, Config final de Responde Valde. Rápidamente con ese balazo en el cráneo. Otra para Roth. Se queda 17 de vida. Lanza la granada, que impactaba sobre... Muy que bien, Kachumbi también. Cuando con Chris Jake, kill para Roth. Aizy por aquí, solito en el 3 para 1. Roth muy tocado. Oscar que planta la bomba. Y parece ser que la puede liar. Aizy. sí que es verdad que va con esa peor 50, que lo tiene muy complicado. Aizy que se encuentra justo también a Roth delante. Lo que pasa es que no ha llegado a ver. Pero de un par de balas acaba con su vida. La bomba que va a explotar en breve. ay sí si, lo sabe. Va a intentar garrapiñar. Y se va a llevar por lo pronto a Roza. Ahí está. Un balazo. Intenta también cambiarlo. Propion de skill para Sunny. 11-12 para Mouse Sports. Se ponía por delante Mouse Sports. Por una ronda sí. Pero están por delante. Vuelve a comprar North. 5 M4 para ellos. Uf, por parte de Mouse Sport va a haber AWP de nuevo, va a haber AKS47, una muy buena situación económica, varios jugadores por encima de los 9K, lo cual es una auténtica barbaridad. Y no quedan tantas rondas por delante. North que empieza a necesitar anotar ya, después de ese 10-5, ha anotado una ronda de entre 7 que se ha llevado Mouse. Efectivamente, veíamos aquí a Stico que respondía muy rápido. A este intento de profundizar por parte de North. Va a caer también... bien lo acababa de hacer! Confi junto con MSL. Consiguen tres bajas. Se queda Oscar por aquí vivo junto con Sunny. Va a caer también a manos de Kayumbi. Y Confi... Que se lo ve venir. ¿Dónde vas con la pistola? Señor, ¿dónde vas con la pistola? Kill para Kayumbi. Y, y mira cómo se quedaron tres jugadores, ¿eh? A sí. nada de vida. No, no, eh, respirando porque, porque es necesario. Si no, vamos... Les funcionaban los calcetines. Sí. Y da gracias. Sí. Vamos, es porque no consiguen anotar esta ronda. Es justo lo que necesitaba North. Sacar esta ronda, conseguir un poquito de colchón, no habiendo perdido demasiadas armas. Y la cosa es que ahora tampoco pueden perder, porque pierden el bonus de economía. Y entonces, sí que ya apaga y vámonos. Ganaría la, el mapa prácticamente seguro, Mouse Sports. Veremos a ver qué es lo que plantea el conjunto que ahora mismo está en el lado terro. Y veremos si consigue North, como decía, anotar alguna ronda consecutiva, porque les hace falta. Intercambio de balas que llega por parte del equipo de Moss Sports en esta zona del punto de B. También hacía Valde. Es muy tocado uno. Se lleva finalmente por el humo a Chris J. Llega también SHE. Que deja un poquito tocado a Sunny. La bomba que se encuentra justo en zona de B. Protegida por tres miembros de los chicos de North. Mientras tanto, a la labor muy importante la de Ice y la de Config en este punto de A. Pero claro, ellos no saben realmente que, 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 en qué situación está Moses, eh, Moses Sports. Oscar con WP, ha visto el humo, no puede encontrar prácticamente a nadie, se va a dar la vuelta. Sani, que sigue en zona de drop esperando por si hacen algún busteo los chicos de North. Vale, Sunny. Intentar entrar en drop, el modo sí. que cae. Sí, pero realmente 43 segundos y no lo ven claro, ¿eh? Bueno, muy al estilo SK, ¿no? De entrar cuando quedan 30-25 segundos. La realidad es que tiene muy bien controlada la zona el equipo de North. Estico que va a lanzar el monotop buscando a Valde. Valde que apenas recibe un poquito un hit, si acaso del fuego. Sunny que se encontraba con MSL. La flash. Kajumbi que también quiere tradear. Consigue la kill el equipo de North. Más 5, también muy tocado. Cae finalmente a Tacayumbi. North gana la ronda y se pone 13-12. Se pone por delante. De nuevo tenemos una pequeña pausa por parte de Moses. Noto falta de confianza. Notos nervios por parte de Moses. Por mucha duda. Muy dubitativos cuando no deberían. Están cerca de meterle el mapa a North. Vale, se están revolviendo ahora. Pero no hay que. No hay que venirse abajo. Están jugando. Pues es un poco dubitativos mientras North en esta última ronda ha planteado un par de fuegos cruzados perfectos que les ha permitido cubrirse entre ellos a la perfección y además la confianza que tienen en que, en que eso va a salir bien, no lo tienen tan practicado, lo tienen tan eh, eh, pulido que saben perfectamente que ellos están mirando una posición y no tienen que preocuparse de la espalda aunque oigan disparos, aunque les estén disparando porque su compañero va, va a apoyarles enseguida si no es que lo está haciendo ya. Comienza ya la vigésimo sexta ronda entre North y Mouse Sports. Parece ser que vamos a ir de nuevo a un empate, a menos que North diga lo contrario. Un ya buscando un poquito las zonas de riesgo en las que pueda asomar el equipo de Mouse y a ver qué ocurre aquí con Valde también primeros los intercambios de balas, soltando un cargador y medio. Que Jumbi Y en esta ocasión han dejado a Robs únicamente cerca del punto de B. Y más de forma pasiva, ¿no? Más haciendo de Lurker pasivo que, que haciendo una verdadera presión en el punto de B. Simplemente controlando que no les pusen. Ya está. Mientras ellos intentan tomar control de A. Mira el tradeo de Estigo. muy inteligente. Se lleva finalmente dos kills el equipo de North. ¿Sabe dónde está la bomba? Tiene que andar justo por la espalda de Config el equipo de North. Perdón, de Moth, oh. Y para Confi, cambia la pistola. tiene que recargar rápidamente. Sabe por aquí que también está Oscar. Oscar con la WP. Ah, aparece y asoma MSL y cae a manos de Oscar. Y Roth en cambio, que se va a encontrar con Ayumbi, el, el traer de balas, que es muy bueno equipo a Roth. alde buscando a Oscar Astrid, esto parece ser que se lo va a llevar el equipo de Moses. No sé por qué me da mi... ¡Uy! ¡Oh, pues no va a ¡Oh! ser así. Kill para Config. Este líder lo acaba de hacer. Este es Config. Un 4K y te resuelve la ronda. Y le quedan 9 balas y la confianza de que no va a recargar porque no necesita más balas. Ojo, 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 Roz que va a aparecer y el ace que se lo acaba de marcar, confi, ronda para North, 14-12, 14-12, ronda que separa un poquito más al equipo de North de Mouse Sports. Dos ya de ventaja y lo que es más importante, mantienen una economía bastante solvente. Confi que compra una WP, le da también una M4 a Icy, así que se queda prácticamente a cero. Mientras Mouse Sports hace una ronda con un par de tech -9, Tec 9 Perdón y 13Z75. Veremos a ver de lo que son capaces. De momento, Estico ya preparando esos humos. Veremos qué táctica es esa. Me recuerda a una de Virtus Pro porque los humos se tiraban también desde allí. A ver si quieren entrar justamente. Mira, muy, muy agresivos. Valde que va a caer a manos de Chris J. Se ha muy tocado. Kayumbi que, re, que resuelve esa kill sobre Chris J. MSL que se lleva a Sani. Otra para Kayumbi. Confi que también ha acabado con la vida estico. Se quedan muy vendidos los chicos de Mouth. Kayumbi que está buscando a Roth. Sabe más o menos por dónde tiene que andar. La ratita está escondida. Consigue limpiar a Confi. Se queda solamente un hit. Cambia la pistola. O sabe que Kayumbi tiene que acabar con Roth como sea. Y ahí está. Kill para el equipo de North. Y ronda para ellos. 15-12. Matchpoint. Match point los que tiene por delante North. Tres concretamente para ganar a Mouse Sport. Los del conjunto alemán que van a poder comprar relativamente forzados. Incluso vamos a ver a Oscar con una scout. Mientras North va con AWP y 4M4. Falta de casco uno de los jugadores, lo cual no va a ser demasiado problema. La scout también te ha matado un tiro en la cabeza. Y veremos a ver qué es lo que plantea el equipo de Mouse Sports en esta posible última ronda de Cobblestone. Pues a ver qué ocurre, porque el equipo de North lo tiene prácticamente hecho. Confi protegiendo realmente en esta zona. Consigue el primer aquí sobre el estico. Sunny limpiaba. Uno por uno. IC que responde. Se llevaba Chris J. Caía también Oscar a manos de IC. Limpiaba realmente bien el jugador de North. Queda solamente Roth para intentar darle la vuelta al partido. Muy complicada situación. 3 para 1. Roth que entra por la ventana de drop, se la acaba de encontrar por la espalda y ya está. Kill para Keyumbi. Victoria para North. Como preveía el señor Azdrid. En este mapa de ceble. 16-12 finalmente para North. Ha sido más complicado, tal vez, de lo que nos podíamos esperar. Han tenido unos problemas al principio en defensa. Con el forme que, conforme que pasaban las rondas, han conseguido adaptarse. Un poco de nervios por parte de por tal vez que se les veía muy dubitativos en ciertas ocasiones, pero aún así han plantado una buena cara en este cobblestone, elección de North, mapa core de North, y donde meterle 12 rondas es sin duda una, una gran recompensa, no un, un gran trabajo. Desde luego que sí, la verdad es que eh, parecía que Mouses le iba a dar la vuelta completamente al partido. Al final, cuando han llegado a esa ronda en la que ganaban la, la eh, ronda número 12 para ellos, eh, ya también no se apagaban ¿no? y el equipo de, de North ha sabido responder muy bien. A eh, el ataque de, de Mouth Así que bueno, pues victoria finalmente para ellos en el mapa de ceble Saltamos ya al mapa de Miraje Y bueno, pues Asdri, cuéntame Pautas a seguir en este mapa de Miraje, ¿Cuáles son los, los, las claves de ¿no? este mapa? La verdad es que es uno de esos mapas estándar Que todo el mundo conoce Todo el mundo se sabe los humos más o menos básicos Para ambos puntos, para tomar el control de medio Como de costumbre en casi todos estos mapas La zona más importante es la de medio ¿Por qué? Pues porque te permite tener control tanto de atacar el punto de A como de atacar el punto de B. Tienes acceso por corta, por ratas, por conector hacia A. Tienes muchas opciones y formas de controlar al rival. Si eres CT, tanto poniendo gente en pues un conector, en ventana, puedes hacer muchas, mucho daño. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente mapa, seguro. Eso es, Adri. Pues nosotros hacemos una pequeña pausa. Volvemos enseguida, enseguida perdón, con el segundo partido entre MOZ Sports y el equipo de North Astora. Hasta ahora.